de cara a la calidad de las democracias que tenemos en América Latina, la tenencia de los medios de comunicación. Voy a poner el caso colombiano. Hoy, los grandes medios de comunicación pertenecen a los hombres más ricos de este país. El diario El Tiempo pertenece al banquero y al hombre más rico de este país, Luis Carlos Sarmiento Argüello. RCN, Radio y Televisión pertenecen a Carlos Ardila Lule, el otro hombre más rico del país. Y Caracol pertenece al Grupo Santo Domingo. Caracol Radio del Grupo Prisa, Blue Radio del Espectador, Caracol Televisión al Grupo Santo Domingo. Como la mejor metáfora es, son grupos empresariales que en la cereza de su banana split de grupos empresariales tiene medios de comunicación. Y yo no creo que el señor Ardila Lule ni el señor Luis Carlos Sarmiento